Señor. ¿Sí? ¡Esto es! ¡Tesposo! ¡Combate! Bueno, presten atención. Arranca el equipo verde, 20 sí. puntos. ¿Cómo está el día, jefe? 110-110, empatados, señor. Ah, la final más pareja de la historia de combate, entonces. Correcto. Te cuento, Pollo, que cada participante lo va a hacer dos veces. Así es, señor Esperanza. Lo viene haciendo muy bien la capitana. Bien, estoy hablando de pasada. Micaela Viciconte. Sí, señor. Qué linda la final. ¿De cuánto enero? ¡Campana! ¡Campana! Siguiente participante. ¿Y quién sale? Pará, que ya te digo, porque no lo veo de acá. Soso, claro, son tres. Si no lo sé, soy un capito. Ahí va Soso. Atención. Va. Uy, guarda, que si se cae tiene que volver atrás. Correcto. No, no escatimamos el gasto, trajimos un inflable. No, está bueno. Ojo que hoy va a haber. Qué difícil el inflable este. Puntos ocultos, Tito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hoy va a haber puntos ocultos. ¿Cuántas hoy cosas ocultas que hay en este programa, eh? No, tranquilo. Cuatro. No, ¿por qué hablaste? Ah, te metiste la campana. Semana. Ahí está, y sale el amigo rápido. Va a completar la primera vuelta. Son dos vueltas. Nacho. Perdón. Bastante bueno, Nacho. ¡Qué bien! ¡Qué bien, sí, Nacho! Sí. ¡Ay, boludo! ¿Qué tiempo lleva, jefe? ¡Campana! 57 segundos. La final de combate con todo, ¿sabes qué? La segunda pasada. Así decime. Como la gente acampó para ver el programa el día de hoy, sí. Los chicos y concentraron. Nadie nada ayer, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Concentraron todo? Quiero muy saber bien. Si lo de Bilardo, que la noche anterior no se sale. Bueno, ahí va a completar su segunda vuelta, Micaela Viciconte. Micaela, muy bien, muy rápido. Estamos en la final de combate, Tito, 400.000 pesos. ¡Ah, guarda, mija! ¡Cuidado, campana! ¡Uy, se lastimó, guarda, Micaela! ¡Se lastimó, mija! Ah. Se enojó, mija, se lastimó. Pero pudo completar. No, se calentó mal. ¡Ay, sí! Sí, lo que pasa es que se lastimó Micaela, ¿eh? Ahora la vamos a ver, pero está bien. Sí. Y ahí va Soso con todo, le dice, dale. ¡Uy, no saben cómo está mija, eh! No saben cómo está mija. No digo de dolor, digo de enojada. Ahí va Soso. Atención, no está como para ser atendido, pero no le hablan. ¡Soso! ¡No, campana! ¡Soso! Ahí está. Y último participante para el equipo verde. Bueno, hasta acá lleva, ayúdeme, jefe, porque no voy a. Dos minutos. Le digo algo. En esta final tenemos muchas sorpresas. Vienen muchos chicos invitados. ¿Cómo me cabe combate, Dios? Y ahí va Nacho. ¿Cómo estoy con Rama hoy? Y ahí va. Soso que ya llegó. Micaela que le duele la rodilla y me voy a acercar después a Mica, ¿eh? ¿Qué pasó? Va a volver a comenzar porque se ha caído al suelo. Ay, ¿sabes qué ahí es está. Eso, Tito? ¿No? Los nervios. Sí. Los mucha nervios. Adrenalina. Cuando se pasan de adrenalina, ¿no, chicos? Sucede esta cosa. ¿Ves? ¡Nacho! ¡Ay, está suelo. Perdiendo mucho tiempo! Dos minutos. Igual le puede pasar al equipo rojo. Estos son los nervios, Tito. Sí, obvio. Estos son los nervios, Tito. Y veo la mirada atenta acá de Flor Moyano, obviamente. A ver. Y va con todo, Nacho. Atención. Ahí va. Qué difícil es, pero ya lo tiene. Se está ahogando. Está cansado, está muy cansado. Y está llegando la atención para Mica también. Y a ver. ¡Uy, otra moto que se cayó! ¡Campana! ¡Ay! Uy, esperá, me voy a mandar. Pará, perdón. Se cayó algo. Venga. Espere, porque hay lío, me voy a mandar a hablar. ¿No? Vamos a hablar de todo. Perdón, me voy a pasar de este lado. Permiso. Vamos a hablar de todo. Primero quiero saber el tiempo que hizo el equipo verde, jefe. Sí, como no, lo vamos a ver en una pequeña replay, por favor. Sí. Prestemos atención. Vamos ayúdame, a ver la replay para ver qué tiempo jefe, hizo porque el equipo verde. Sí. Usted es mis ojos, ¿sabe, jefe? Cómo no, aquí estoy, señor. Uy, por favor, vamos a ver la replay. Sí, ayúdenme, jefe, se cayó. Campana, 2 minutos, 55 segundos para el equipo verde. Repito, 2 minutos, 55 segundos para el equipo verde en este primer juego de la gran final de combate. Bueno, atención, quiero escuchar a los chicos, porque claro, en la final, todos... En la final, obviamente, se van a... Nacho, en la final va a haber mucha tensión y lo tengo clarísimo. Quiero... No digo tensión de su parte, digo tensión de todos los puntos valen más. No. ¿Qué pasó? Sí, Mica. Tranquilo. A ver, acá el retorno no se escucha, la campana tampoco, y uno de los productores le dijo mal a Nacho, entonces salió antes. Si me parece las que... imágenes salí, tuve claro, que volver, me desconcentré completamente. Que se escuche, o sea... porque no se escucha y después que nos lastimamos. O sea, no hay colchonetas, chicos, no es culpa nuestra, o sea, es un riesgo. ¿Vos te lastimaste porque no había una colchoneta más ahí adelante? Digamos, por eso te pregunto. No está aprobado el juego, chicos. ¿Vos qué opinas, Nacho? Nada, no puede a ver, ser. Los entiendo, los escucho. No puede ser. Si ponen un juego acá afuera que no se escucha la campana y van a poner un productor que nos va a avisar cuando sale la campana, no me pueden avisar que tocó campana cuando no tocó. Voy hasta la escalera, tengo que volver, me desconcentro totalmente porque estamos concentrados para salir ahí
y no van a comparar la primera pasada con la segunda, Nacho, porque estaba completamente desconcentrado. Tu reclamo puntualmente creo que... Sí, no, pero esto es un tema que tendrían que rever todo. Pero para que te estoy preguntando. Creo que queda claro, pero te lo quiero preguntar. Tu reclamo puntualmente es, al no escuchar la campana, pues está lejos y no hay retorno acá, está claro. No, pero pará, te estoy preguntando. Te dijeron mal, entonces saliste. No, es que me dijeron mal. La producción pone un productor para que nos avise porque no se escucha, porque no hay retorno. Y el productor lo dijo mal, me hizo salir antes y me desconcentró. Cualquier cosa es eso. Le cuento algo a la gente por... ¿Tiene las imágenes? El que no sabe de televisión, el retorno es una especie de parlante que se escucha el programa o lo que tengo yo acá. Yo lo tengo por acá. Se escucha, pero está muy bajo, así que tiene lógica que puede que los chicos no lo escuchen de ese lado. Y aparte, prefiero creer que no creer. Acá no, hay pero dos lo temas. Pueden ver, están las imágenes, ya hay una cámara ahí que también está enfocando. Acá las hay dos temas. Acá hay dos temas. Uno, que se lastimó Micaela, se enojó con eso, pero siguió. Y el otro es que Nacho, lo que argumenta es que, bueno, al salir mal por el mal fallo, después termina siendo la segunda pasada más cansada. Y perdón, lo del rojo están de testigo que vieron, porque Ramiro me dijo, no, me dijo, no había tocado. Acá lo puede decir él. ¿Qué pasó, Rama? No, porque Sosol erró la campana en la primera y arrancó Nacho, pero no arranqué porque me lo dijo el productor, ¿no? Que me dijo, dale, ya. No, yo ahorita también que no. No, el productor dijo que salga. Decí la verdad, no vayas a mentir ahora. Dijo que sí. Entiendo, boludo, listo. Me dijo, salí. Y cuando ya salí me dice, no, me dice. Hablemos de uno, se escuchó. Sean sinceros. Te escucho. O sea, soy sus amigos también. Dijo que sí, como todo, pensamos que sí. Me dijo, salí, después me dijo, no, me dijo, ya salí yo. Puedo hablar, Nacho, no te estoy diciendo nada. Nada más que cuando Sosó corrió, agarró, le erró a la cosa, pero en el momento que pensamos que tocó, todos dijimos que sí en ese momento, pues pensamos que tocó, pero le erró. Y ahí cuando arrancaste vos también, dijimos no, y volviste para atrás. Sí, ¿es lo correcto? Obviamente. Bueno, para ver, jefe. Sí, dale, quiero que escuche al jefe. Más allá del retorno, no. O sea, nosotros no podemos jugar a ciegas. Si se escuchara la campana es más fácil, pero si en el caso de cualquiera lo le erra y suena igual, nosotros no estamos viendo. Es muy difícil saber si se toca o no. Entonces, ese es un error no nuestro, sino de la producción. Entonces, por favor, que sea porque ese tiempo que perdimos estamos en una final y no queremos perder. No, directamente no es ese tiempo que perdimos. Perdimos toda la última pasada mía, que me caí dos veces, porque tuve que volver. Perdés aire, perdés concentración, porque el productor que estaba a cargo me lo dijo mal. Pues queda claro el reclamo. Quiero escuchar, jefe, a ver qué opina usted. Simplemente, señores, tengo para decir. Primero, calma, por favor. Entiendo que es una final y hay mucha adrenalina. El señor Nacho salió antes de lo debido y no porque el señor productor se lo señaló, sino porque el señor Nacho creyó que tenía que salir. No escucho, no hay retorno. Es todo lo que tengo para decir. Le pido, por favor, que sigamos jugando y vamos por a Dios, chequear. O sea, bueno, si van a poner... Señor, jefe, le pido, por favor, jefe, espero un jefe, segundo, si van señor, a poner un productor que haga las cosas, que las haga bien, por favor, porque es una final y nos está perjudicando a todos. Aguarde un segundo, le voy a pedir, por favor, que comparta conmigo. No estoy dando nombre, no estoy dando ningún nombre. Estoy diciendo productor, hay millones de productores. Hay un productor a cargo de decirnos cuándo tenemos que salir y me lo dice mal. O sea, es un juego que tiene que... En la final tiene que estar completamente concentrado y me desconcentro totalmente si me dice que salga cuando no toca campana. Le pido, por favor, que recupere la calma y comparta conmigo estas imágenes, por favor. O sea, no hay que recuperar la calma, jefe. Usted puede... Vamos a ver las imágenes. ...razonar lo que le estoy diciendo. O sea, si ustedes tienen que... Sí. Estamos viendo la replay. A ver, Tito, ¿la puedes ver vos desde ahí? Pues yo no tengo monitor. Pará, no llego a verla, pollo. Pero no pasa nada, igual, estamos fuera. No, todo acá lo contrario, estoy bancando. Se está viendo cuando se cae Micaela. Primero, pollo. Ahí tocó. Pero si ustedes ponen un productor que asume ese cargo de avisarnos cuando tocan campana, que lo hagan bien. Porque si no, nos vemos completamente perjudicados. Pará, Nachito. Se te entiende porque es una final, pero errar es humano. Partamos de esa base. Ah, bueno, ahora errar es humano, pero... Siempre errar es humano, sí, Nacho. Sí, errar es humano, pero acá no estamos perjudicando nosotros y es una final. Lo tengo claro, por eso te está escuchando el reclamo y el jefe va a dar su... El jefe quiere dar su veredicto. Tendrían que sacar mi última pasada o si no la hago de nuevo ahora. No es el señor Nayar quien tiene la potestad de decidir cómo se solucionan estas cuestiones. Yo me estoy basando en la razón y en lo que es para mí éticamente correcto. Ya le expliqué, señor, que el productor no fue el que le avisó que tenía que salir en ese momento. Vamos a ver de nuevo las imágenes con audio original. Les pido silencio, por favor. Replay. Para ser atendido, pero no le hablan. ¡Sosó! ¡No, campana! ¡Sosó! Ahí está. Último participante para el equipo verde. Bueno, hasta acá lleva. Ayúdeme, jefe, porque no voy a... Dos minutos. Le digo algo. En esta final tenemos muchas sorpresas. Vienen muchos... Entonces, jefe... Ya me he pronunciado, señor Álvarez. Sí, lo que pasa, discúlpeme, cuénteme, ¿me puede repetir, por favor? No hubo ninguna falla en la, comunicación de producción con los participantes. Bueno. Dios mío. Bueno,
Bueno. 2 minutos 55 segundos para este primer juego de la final para el equipo bueno, verde. Durísimo. Es el momento de que juegue el equipo rojo. Sí, pollo. Le quiero de antemano pedirle mil disculpas a este, acá estamos todos laburando, no solo los chicos de combate, nosotros, sino toda la producción. Primero, errar puede pasar, y segundo, que no hay ninguna mala intención. Así que de antemano quiero pedirle perdón si alguno se siente ofendido. Yo sé que todos están laburando y dando el máximo, y por eso somos un equipo hace tanto tiempo y hoy estamos llegando al final de la octava generación. Sí, es parte de los nervios, la adrenalina que supera a todos. A ver, y bueno, yo me puedo trabar, capaz me trabo ahora hablando, pero no importa. De todos modos, se entiende el reclamo porque es una final. Vamos a arrancar entonces con el equipo rojo. Preparado Amoedo, preparado Nayar, preparado Gómez. Sí. Esto es. ¡Es combate! Uy, ya me veo los tuits. Ahí va con todo. Y arranca Paulita Amoedo. ¿Me recuerda el tiempo, jefe? 2 minutos 55 segundos es el tiempo a batir para el equipo rojo. ¿Ya está bien Micaela? ¿Ya la pudieron ver a Micaela, sí, no? Sí, ya la vieron. La curaron, pollo. Está enojada, pero ya está bien. Ya está bien. Tiene un golpe fuerte en la pierna y parte de la rodilla. Ahí va con todo. Ahí va. Va pasando Paula. Está llegando al último. A la última pelota. 30 segundos. Ahí llegó el desembarco. Y ahí va. Ya está. Ojo, por bajar. Que creo que el equipo rojo lo está haciendo mal. Uy, 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 uy. Sí, da lo que. Uy, 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 ahí uy, salió uy. Brenda, dice, hay reclamo del equipo verde. Hay pollo. Reclamo del equipo verde, pero acá Orly dice que sí. El productor. Uy, se cayó. Tiene que volver. Atención, les cuento lo que está pasando. El equipo verde dice que no la tocó, pero Orly, el productor que está al lado de la campana. Pide, que por favor, dice, el equipo verde que se abstenga de opinar. Está ahí se cayó, se cayó para atrás. Los nervios de la final. Me estoy volviendo loco. ¿A qué juego tenemos, Tito, Minuto, 5 segundos para el equipo rojo. Andá a buscarme un balcón, el mejor. Tiene que salir detrás de la línea, señorita Brenda, capitana del equipo rojo. Por favor, tiene que volver detrás de la línea. Esos son los nervios, pollo. Eso es solo nervios y Dios mío. La adrenalina, un poquito de falta de concentración. Parecía que estaba todo para el equipo rojo. Nada está dicho. Pero mira ahora. Y ahora está nerviosa. Y ahora sí. Y va con todo la capitana. Minuto y medio para el equipo. Se fue cansando porque son 3 veces que lo está pasando. Uy, Paula, que no lo puede creer. Rama tampoco. Pero ahí deja todo Brenda. A ver. Qué duro. Qué dura esta final, Dios. Buenísima. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suelo! ¡Y tocó! Nuevamente, detrás de la línea blanca. Se cayó. Perdóneme, pero yo te digo, este relato es mejor que el del Diego en el 86. Un minuto le queda al equipo rojo. ¡Es el gol de Messi! ¡Me vuelvo loco! Ahí va. ¡Agárrame, Juan! Está la primera. ¿Qué quiere que te agarre, pollo? Y si llega a pasar algo, desactiva todo el reclamo y agarrate. ¿Qué opinas, Fabro? ¿Qué opinas, Barbie? Si arrancamos así, Tito. No. A ver, Brenda. Y lo logra, a ver, A ver. ¿Llega el desembarco, pollo? ¿Qué tiempo vamos, jefe? Un minuto. Perdón, señor. 2 minutos 25 segundos. Le quedan 30 segundos. Y ahí va. A ver si salva las papas, en este caso, Rama. Nacho lo había hecho de una manera saltarina de ganar tiempo. Rama está asegurando la bocha, se dice en el barrio. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, Nayar! ¡Qué rápido se Nayar! ¡Uy! Primera vuelta para el equipo rojo. ¡Uy, qué parejo está! 10 segundos. ¡Qué pareja está la final esta! ¡Ay! ¡Despacito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que hay 400 mil pesos en juego! ¡El rojo, el verde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Agarrate, cayó! ¡Uy, escucho ruido! ¡No sé qué pasa! ¿A dónde vamos? ¡Tiempo! ¡Y ahora! ¡Tiempo y juego para el equipo verde! Se desactivan todos los reclamos. Venga, Paula, por favor. Venga, Rama y venga, Brenda. Qué locura. ¿Qué pasó? Nervios de la final. Sí, yo lo último arriesgué porque estaba moderno. Pero sí, nada, ¿no? Ya está, cosas que pueden pasar. La semana pasada estuvimos mal, esta semana vamos a estar mejor. Este es el único juego que vamos a perder. Bueno, había pasado que el verde tuvo ese traspié y parecía que estaba todo para el rojo, pero bueno, es producto de las finales, ¿no, Bren? Producto de la final porque ya hice este juego y me había salido muy rápido. Nada, así que... Nada, no importa, empezamos así, pero vamos a seguir ganando, así que olvidarnos. A ver, el hombre, ¿qué? ¿Usted tiene algo para decir? Pues lo veo como con ganas de que si digo algo... ¿Qué opinas, Ramita? No, son cosas de la final, los nervios juegan mucho acá. El que menos nervios es el que va a ganar y nada, nos perjudicó a los dos equipos y bueno, nada, está todo bien. Bueno, muy bien, me gusta esa actitud, ahí está.